Escuchas la Radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quienes me reconozcan delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digamos juntos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momentico. Hoy nosotros nos acercamos al altar de Dios para vivir en nuestras vidas el llamado que Él nos hace a cada uno de sus hijos desde la eternidad, como dice hoy la lectura del profeta Jeremías, la invitación que el Señor nos hace a todos sus hijos, acercarnos a su altar para fortalecernos y para llenarnos de Él. Un trocito del libro del Deuteronomio nos dice universalmente a todos: escucha, Israel, el Señor tu Dios es tu Señor, es tu Dios, solo a Él darás culto, y nos invita a amarlo de todo corazón. Escucha, Israel. Una de las invitaciones que nos hace la palabra a todos nosotros es el estar atentos
a lo que el Señor nos invita, al llamado que Él nos hace a través de su palabra divina. ¿Cuál es la invitación de Dios a cada hombre que pisa la tierra? Lo primero es amarlo por encima de todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y solo a Él darás culto. Vea, qué llamado más hermoso a nuestros corazones para que nosotros amemos a Dios. Un día le preguntaron a San Agustín que él por qué amaba a Dios. Agustín, ¿por qué tú amas a Dios? El santo contestó, porque Él me amó primero desde la eternidad. Y veamos que nosotros todos, Dios nos ha amado desde la eternidad y ciertamente se ha manifestado a lo largo de todo el camino. No solamente hizo todas las cosas, la del cielo y las de la tierra, sino que especialmente nos creó, y algo más hermoso aún, nos hizo para Él, en las palabras del buen apóstol Pablo. Si vivo, vivo para Dios. Si muero, muero para Dios. Tanto en la vida como en la muerte, soy del Señor. Eso nos invita hoy tal vez el profeta cuando nos dice a nosotros que desde la eternidad Él conoce mi nombre. Y es que el nombre nuestro aparece registrado en el libro de los cielos. Tengan presente esto en sus corazones y en mi corazón. Mi nombre aparece en el libro de los cielos. Si ustedes van a una parroquia y solicitan una fe de bautismo, estando allí en los libros de la iglesia, ciertamente reciben el certificado de que han sido bautizados. Y si aparecen en esos libros humanos, en esos libros de la tierra, ciertamente aparecen también en el libro del cielo, que alcanza plenitud y alcanza valor eterno. Si ciertamente un papelito en la tierra me dice que soy hijo y pertenezco a Dios en este mundo, más todavía pertenezco a Dios, especialmente donde estoy registrado y donde soy llamado a heredar con Jesús, con Cristo, las cosas del Padre. Si uno tuviese conciencia de lo que nos habla hoy la Escritura, de lo que nos invita la palabra en este domingo 12 del tiempo ordinario, nosotros sencillamente estaríamos contentos, estaríamos alegres. Nos dice la angustia del profeta, ¿por dónde tiene que pasar un profeta? La angustia de Jeremías para anunciar y denunciar la palabra, para anunciar a los hombres la palabra y denunciar el pecado que los hombres estaban cometiendo. Incluso el profeta siente miedo. Y sin embargo, siente la fuerza, siente la gracia del Señor que le dice, anda Jeremías, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Ahí está la fuerza del hombre que sale a anunciar a Dios sabiendo que no está solo y que especialmente está llamado a ser luz, a ser testigo de Dios entre los hombres. Una de las cosas duras, una de las cosas difíciles del hombre es pararse delante de los hombres, hablarles de Dios muchas veces, porque el hombre no quiere aceptar y el hombre no quiere escuchar la voz de su Creador, porque nos hemos vuelto contra Él y andamos andamos de espaldas a la cruz de Cristo. Hoy salir nosotros a la calle a hablar de Jesús, a hablar de la iglesia, a hablar de la palabra de Dios,
Para muchos tal vez no le importa y no le interesa, y tal vez nos convertimos como Jeremías en terribles enemigos del pueblo. Sin embargo, allí está la fuerza incluso que le dice a Jeremías: no temas, anda, anuncia a mi pueblo su pecado e invítales a la conversión. Ciertamente Jeremías va en nombre de Dios, no en nombre humano, sino con la movido por la gracia que viene de arriba, quien lo empuja y quien lo lleva a entregar y dar la vida. Dice el: en aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis enemigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos contra él. Y luego viene la palabra de Dios a Jeremías, pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Veamos la confianza. Dice un trocito de un salmo, dichoso el hombre, dichosa la mujer que colocan su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que abandona y abre su corazón a la gracia de Dios. Tengamos algo seguro en nuestras vidas. Dios nunca nos va a defraudar, porque la prueba más grande de que Dios nos ama y de que Dios camina y está a nuestro lado está en la cruz, en su Hijo muy amado. Ahí está la prueba más grande de que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Vea lo que dice el Salmo. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Hoy nosotros no tendremos, no hay oro, ni hay moneda en el mundo que pueda cancelar en este día las maravillas de Dios en nosotros. ¿Cómo cancelamos el aire, el oxígeno? ¿Cómo cancelamos el sol o el agua? ¿Cómo cancelamos los alimentos? ¿Cómo cancelamos las amistades y la familia? ¿Cómo cancelamos a Dios tantas maravillas en las cuales Él se nos ha manifestado en cada uno de nosotros? Hace un ratico, cuando veníamos hacia acá, hacia la Santa Misa, yo le decía a los compañeros que venían conmigo por el camino, ¡qué montañas más hermosas! ¡Qué regalo más majestuoso de Dios! Y lo colocó sencillamente para que nosotros disfrutemos sus maravillas aquí en la tierra y luego compartamos con Él plenamente allá en la eternidad. Veamos, Dios no es mezquino. Dios no es pichirre. Dios nos lo ha dado todo. Dios nos ha dado en abundancia a cada uno de nosotros para que nosotros sencillamente estemos con Él. Es el llamado que el Señor nos hace universalmente hoy a todo hombre, a toda mujer que pisa la tierra, que no tengamos miedo en acercarnos a Él. Dice hoy la segunda lectura una palabra que nos puede llamar a la reflexión. Un hombre trajo la muerte. Por un solo hombre vino la muerte, vino la ruina a este mundo, por Adán, dice Pablo. Pero por otro vino la vida, vino la salvación. Si un hombre por su desobediencia nos llevó a la muerte y nos llevó al pecado, otro con su obediencia y su muerte en cruz nos ha llevado a la vida. Veamos, la desobediencia me lleva a la maldición y a la muerte, la obediencia me lleva a la vida en Cristo Jesús, a la cual somos todos invitados realmente, pues a ser testigos. Luego dice hoy también el Evangelio, aparecen varias veces, no tengan miedo. Una de las palabras más hermosas del Papa Juan Pablo II, de este santazo de la Iglesia, él nos decía a nosotros, no tengan miedo en abrir de par en par las puertas del corazón a Cristo.
Decía él esas palabras tan hermosas, tan bonitas. No tengan miedo en abrirle las puertas del corazón a Cristo. Él conoce la intimidad del hombre. Él conoce lo que hay en todos y en cada uno de nosotros. Dios sabe lo que nos hace falta. Y el Papa repetía, no tengan miedo en abrir las puertas del corazón a Dios. ¿Por qué? Porque quien abre las puertas de su corazón a Dios, pues sencillamente siente la fuerza, siente la gracia, siente la alegría y siente esa parte, si Dios está conmigo, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de la oscuridad del camino, a pesar de las cosas por el túnel donde pueda pasar, pues sencillamente yo sé que la luz un día brillará. Son de las cosas más hermosas en este día para todos y cada uno de nosotros. ¿A qué nos llama la Iglesia hoy? A todo venezolano, y no solamente a todo venezolano, sino a cada hombre que pisa la tierra, a cada ser humano que pisa la tierra, a que no tengamos miedo en acercarnos a Dios. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y solo a Él darás culto. Es decir, es un día maravilloso, es un día único en los que fueron hoy a la Eucaristía, los que se acercaron hoy a la Santa Misa, pues sencillamente han participado del milagro más hermoso y el regalo más hermoso de Dios a los hombres. Hagan esto en memoria mía, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, en ese altar donde se consagra, hemos nosotros a vivir en vida lo que el Señor nos ha regalado a lo largo de todos los tiempos. Yo diría, pidiendo al Espíritu Santo en este día, que nos dé la gracia a nosotros de llevar a Dios en la vida, de llevar a Dios en la vida, de acercarnos a Él. Si nosotros queremos cambiar el mundo, tendremos que comenzar por nosotros mismos, pidiendo a Dios, pidiendo la gracia, Señor, dame la valentía, especialmente en lo que me queda en el paso por la tierra, de anunciar tu nombre, de pregonarlo también a mis hermanos y más en nuestras familias. Para seguir a la Santísima Eucaristía, hoy más que nunca, hoy más que nunca, la Iglesia nos está invitando a sus hijos a la oración, nos está invitando a acercarnos a Dios, incluso como aparece tal vez por ahí un trozo de la Escritura, hijos rebeldes, ¿cuánto de nosotros no somos rebeldes? ¿Cuánto de nosotros no queremos nada, no queremos escuchar? Nos hemos encerrado en nosotros mismos, nos hemos hecho nuestros propios dioses y nos hemos hecho Dios en nosotros mismos, olvidándonos del Dios del cielo. Y ese es quizá lo más terrible en el corazón del ser humano. Echar a Dios al pote de la basura y creerse su propio Dios. ¿Por qué la desgracia de la humanidad hoy? ¿Por qué la desgracia hoy de nuestro mundo? Sencillamente porque el hombre quiere caminar prescindiendo de su Dios, no queriendo nada con su Dios. Y ciertamente, hermanito mío, si Dios no está, todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad y todo acaba. Veamos hoy la invitación, démosle gracias a Dios, pidámosle al Señor en este día, Señor, dame la gracia de crecer en la fe, Señor, ayúdame a crecer en la fe, ayúdame a amarte de todo corazón, que yo sienta que tú eres mi Padre, que yo siente en este paso por la tierra que soy tu hijo. Vea lo que dice, desde el seno materno, desde la eternidad te llamé, te amé, porque nadie puede venir si Él no lo permite. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en este día sencillamente a descubrir sus maravillas y a abrir nuestro corazón hacia las cosas de Él. Invitación especialmente a vivir la gracia y no echar en saco roto lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay algo que quisiera compartir y dejarlo allí en el corazón
en este día. Esto también pasará, dice una reflexión. Una vez un rey que dijo a los sabios de la corte: me estoy fabricando un precioso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes posibles. Quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momento de desesperación total y que ayude a mis herederos y a los herederos de mis herederos para siempre. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que quepa debajo del diamante del anillo. Todos quienes escucharon eran sabios, grandes eruditos. Podrían haber escrito grandes tratados, pero darle un mensaje de no más de dos o tres palabras que le pudieran ayudar en momentos de desesperación total. Pensaron, buscaron en sus libros, pero no podían encontrar nada. El rey tenía un anciano sirviente que también había sido sirviente de su padre. La madre del rey murió pronto y este sirviente cuidó de él, por tanto lo trataba como si fuera de la familia. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también lo consultó y éste le dijo: no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una ocasión me encontré con un místico. Era invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando se iba, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. El anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey. Pero no lo leas, le dijo, manténlo escondido en el anillo. Ábrelo solo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentre salida a la situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y el rey perdió el reino. Estaba huyendo en su caballo para salvar la vida y sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa. No había salida. Enfrente había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería el fin. Y no podía volver porque el enemigo le cerraba el camino. Ya podía escuchar el trotar de los caballos. No podía seguir hacia adelante y no había ningún otro camino. De repente se acordó del anillo. Lo abrió. Sacó el papel y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía: esto también pasará. Ese era el mensaje. Esto también pasará. Mientras leía estas palabras, sintió que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que poco a poco dejó de escuchar el trote de los caballos. El rey se sentía profundamente agradecido al sirviente y al místico desconocido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a ponerlo en el anillo, reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. Y el día en que entraba de nuevo victorioso en la capital, hubo una gran celebración con música, bailes. El rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. El anciano estaba a su lado en la carroza y le dijo: apreciado rey, le aconsejo leer nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quiere decir?, preguntó el rey. Ahora estoy victorioso. La gente celebra mi vuelta. No estoy desesperado y no me encuentro en una situación sin salida. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estás derrotado, también es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres el último, también es para cuando eres el primero.
El rey abrió el anillo y leyó el mensaje: esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje: lo bueno es tan transitorio como lo malo. Esto también pasará. Todas las situaciones, agradables y desagradables, son transitorias. Pasarán y harán lugar para algo nuevo. Encontrarás la paz si logras tomar distancia de estas situaciones y las aceptas como parte de la dualidad de la naturaleza. Dios no se muda, Dios no pasa, Dios es eterno. Lo humano es pasajero. Lo hermoso y lo oscuro pasan, Dios no se muda.